Señoras y señores, por fin se dio el resultado y corrieron al Tano Ortiz. Levantaron el teléfono y dijeron: ¿sabes qué, mijito? Rúmbele a la Burger King. Nosotros no vamos a esperar a que tomes la decisión para irte, como lo hiciste en el América. Nosotros te vamos a correr lo que le faltó al América hacer, ¿sí? Te vamos a correr antes de que te largues. Estamos en la jornada número 4 y todavía podemos recomponer muchas cosas. A ver, les quiero decir algo muy importante porque todavía hasta el día de ayer escuché información nefasta de algunos medios, principalmente del norte y del centro de México, que decían: no, es que la League's Cup no es un parámetro para poder medir a los entrenadores. Es que la League's Cup nadie la quiere jugar, no la toman en serio. Los jugadores ni la toman en serio, los equipos ni juegan con sus titulares, no juegan con sus figuras. El entrenador, ay, más que tres por ahí, le da ahí unos cambiecillos, porque no están tomando en serio este torneo. En primer lugar, porque, oye, pues no te ofrece absolutamente nada. En cuestión económica, desgasta más a los equipos mexicanos. Esto no es bueno, es negocio para Estados Unidos, no es negocio para la Liga Mexicana. Señoras y señores, será el sereno, ¿sí? Será el sereno, será un torneo molero como ustedes lo quieran ver. Y yo se los dije ya hace unos días. Este torneo va a ser el parteaguas para poder correr a entrenadores, más que nada. Y para poder hacer una reestructura en los equipos y pensar en lo que resta del campeonato. Este torneo de la League's Cup, así como se los dije, así está sucediendo. Fernando Ortiz es uno de ellos, se va. Decían: no, es que es un torneo molero. Ahí está tu torneo molero. Sirvió de parámetro para poder medir los resultados del entrenador argentino. Y ¿saben qué? No funcionó. Mira que irte de la fase de grupos. Miren, yo lo que veo aquí es que es una tendidita de cama. Es una tendidita de cama nada más. Le tendieron la cama al Tano Ortiz. Le dijeron: ¿sabes qué? Entre ellos se pusieron de acuerdo y tumbaron al entrenador. Como normalmente lo hacen, ¿sí? Como normalmente lo hacen. Se fueron a pasear estos jugadores. Ahí está, ¿no? Que Monterrey, que la plantilla más cara, que es una de las plantillas mejores y que no sé qué tanto. Ahí está. Sin resultados. ¿Eh? Para que se den una idea de lo que realmente sucede en el fútbol mexicano. Y bueno, ya hoy lanzaron el comunicado. El equipo del Monterrey tempranito dijo: hey, papacito de mi vida, ya por favor, ya vete por favor, ¿sí? Ya lárgate de aquí. Te quede con esta situación. Pero el comunicado dice lo siguiente. Ojo, pues ahí se cae mucha oreja. Dice: informamos a nuestra afición y a los medios de comunicación que el club tomó la decisión de hacer un cambio de dirección técnica del primer equipo de Rayados, por lo que Fernando Ortiz deja su cargo a partir de este martes 6 de agosto del 2024. Por ahí andaba diciendo el Willy, no sé quién más, otros idiotas que andaban ahí diciendo: no, es que no lo van a correr, yo creo que el Tato Noriega lo va a aguantar. No han dicho nada, no han mencionado nada, parece ser que el entrenador se va a quedar. Esto lo hubieran mencionado desde cuando terminó precisamente aquel partido contra los Pumas. No pasa absolutamente nada, tranquilos, el Tato Noriega no está trabajando. Va a darle la oportunidad de que continúe, porque ¿cómo es posible que lo vayan a correr después de un torneo molero? Bueno, pues ya, a partir de hoy, 6 de agosto, ¿no? Hoy es 6 de agosto. Bueno, a partir de hoy, el entrenador deja de ser entrenador del equipo del Monterrey. No más. No funciona, no sirve, no sabe hacer nada. Bien decía la señora del aeropuerto. Bien lo dijo la señora del aeropuerto. Un novato como entrenador. No sirve, no funciona. Pues mejor échenlo por fuera. Y es que miren, les voy a decir una cosa todavía. Lo que mal empieza, mal acaba. Ojo, lo que mal empieza, mal acaba. ¿Sí? Todavía estaba en el América cuando el Tato Noriega levantó el teléfono y le dijo: hey, Fernando Ortiz, se te acaba el contrato, ¿verdad, carnalito? Se te acaba el contrato. No, pues sí. ¿No te quisieron renovar antes? No, pues es que no. Ah, bueno, pues hazle las buenas. Termina el partido contra las Chivas. Es más, deja perder. Sí, déjate perder. Para que no haya excusa ni pretexto. Y entonces pierdes. Y de inmediato le dices a la prensa: ¿saben qué? Yo terminé mi ciclo con el América. Adiós, bye bye.
y acá vas a tener tu puesto seguro, ¿eh? Ándele, ándele, ¿ok? Te espero acá en el Monterrey. Órale, porque se les quite. Pues así pasó, bro. El peladito perdió con el América ante las Chivas Rayadas del Guadalajara. Terminó el partido, semifinales, y véngase. Órale, acá. Ey, ey, ¿qué onda con el rollo con el pollo? Ya no voy a continuar, ¿sí? Vámonos. Tres días después. Ah, no, que Tan Ortiz al Monterrey. Ay, pues su mecha nada más. Por eso les digo, lo que no empieza bien, termina bien mal. Bien, pero bien súper, súper mal. Así que nos sentimos muchos. Y dice, agradecemos al Tan Ortiz y a su cuerpo técnico por su compromiso, su profesionalismo y sus diferentes aportaciones en los procesos de mejorar la infraestructura deportiva. Como por ejemplo, mandar a espiar o comprar, supuestamente, la alineación de Tigres. Nada más, esto es supuestamente, no hay nada seguro. Luego dice, metodología de trabajo y desarrollo de jugadores de nuestras fuerzas básicas, aspectos que impulsan la evolución y construcción del modelo deportivo. No veo qué cosa hizo bien. Les deseamos el mejor de los éxitos a sus futuros proyectos. Anunciaremos en su oportunidad a quién será responsable de dirección técnica del primer equipo de Rayados. De forma interina, Nicolás Sánchez y Hugo Castillo dirigirán el plantel del Monterrey. Ándele, papacitos de mis vidas. Órale, para que se le quite. ¿Quién salió bien mal embarrado? ¿Quién salió bien embarrado de todo esto? ¿Quién salió bien embarrado de todo? El Tano. ¿Ustedes creen que alguien más le va a dar chamba ahorita en estos precisos momentos? Posiblemente sí. Yo se los dije. Si quieres que tu equipo se salve del descenso, háblale al Tano Ortiz. Si quieres que tu equipo salga del fondo de la tabla general, háblale al Tano Ortiz. Si quieres que tu equipo califique a la liguilla, háblale al Tano Ortiz. Pero si quieres que tu equipo salga campeón, mándalo mucho por allá bien lejos, porque él no te va a dar campeonatos. Él solamente te da semifinales. Hasta ahí, nada más. No te da más. El Tan Ortiz no te da más. No te lleva, no te da mucho más. Qué bueno que se fue en su momento. Qué bueno que se fue. Si no se hubiera ido, seguiríamos en las mismas. Afortunadamente, tenemos a un André Jardín que sabe cómo trabajar, que sabe cómo hacer su chamba. Bicampeonato, campeón de campeones, supercopa, ¿eh? Cosa que el Tan Ortiz no logró en un añito, nada más. Un añito, nada más. Para que se les quite. Y bueno, el América todavía sigue peleando títulos. Recordemos que se va a tener que enfrentar al Columbus. Se va a enfrentar por un campeonato más contra el Columbus. Va a entrar directo ya a la League Cup. Le urge a la Liga Mexicana que ya el América vaya al campeonato. Porque están quedando mal. Salieron las Chivas, salieron Monterrey, salieron varios equipos. Están fritos. No tienen absolutamente nada. Pero bueno, volviendo al equipo del Monterrey, el Tan Ortiz se va. Escandaloso descalabro del Monterrey. Ándele nada más para que andan haciendo sus tonterías. Nada más para que se les quite. Para que se den una idea de lo que está sucediendo hoy en día.